Recorreremos Puerto Madero, el primer puerto formal expresamente construido por la ciudad de Buenos Aires. Hoy convertido en el barrio número 48, el último barrio creado por el gobierno de la ciudad. En apenas 2,1 kilómetro cuadrado viven poco menos de 10.000 personas en forma estable. Es el barrio más moderno, el más dinámico, uno de los más caros, un barrio referencial. En eso se convirtió el viejo Puerto Madero. Si vamos a hablar de los reciclajes de Puerto Madero, yo creo que debemos como introducirlos en una visión de la arquitectura en la cual pensamos que ciertos edificios, ciertas construcciones, ciertos paisajes urbanos deben ser mantenidos, pero para poder mantenerse, si han entrado en decadencia, ha sido por determinadas razones. O sea, los edificios buenos que de repente vemos muy decaídos o abandonados, no es por casualidad que están así. Eso porque fueron económicamente inviables o porque pasaron determinados fenómenos que hicieron que fueron abandonados. Entonces, lo importante es poder darles nueva vida. O sea, no pensar que hay que reconstruir los edificios tal como fueron, sino a partir del edificio existente, a partir del respeto del edificio existente, tratar de imaginar y de generar un hecho arquitectónico nuevo que sea respetuoso de aquello que existe. Desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires hubo una característica sobresaliente y muy llamativa. Era una ciudad portuaria, pero no tenía puerto. El primero de ellos funcionó en una forma precaria y en una forma completamente natural. Fue el riachuelo de los navíos, según su nombre original. Recién a partir de 1860, 1870, se hacen los primeros intentos, con la construcción de dos muelles, uno que pertenecía a la aduana de Taylor, ubicada en lo que es hoy las espaldas de la Casa Rosada, y otro en un predio que se encontraba en lo que hoy sería entre la Avenida Córdoba y la calle Viamonte. Pero recién en 1882, el presidente Roca compra un proyecto definitivo para hacer el primer puerto formal de la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto pertenecía al comerciante Eduardo Madero. En la década del 80 del siglo XIX se enfrentaban dos teorías que querían triunfar para imponer el diseño de este puerto. Una, la de Eduardo Madero, que en definitiva fue la que se impuso, que proponía la construcción de una serie de diques interconectados, encadenados, paralelo a la costa, en todas tierras ganadas al Río de la Plata. Y otra teoría, la encabezada por el ingeniero Luis Huergo, que proponía la construcción del puerto en forma de peine o abanico, con dársenas directamente que daban al Río de la Plata. En 1882, Roca se decide por la teoría de Madero, y así comienza a elaborarse el proyecto definitivo. La construcción se inicia en el año 1887, y en el 89 se inauguran las primeras partes, la primera etapa, lo que hoy conocemos como la dársena sur y el dique número 1, la parte sur del desarrollo del complejo. La obra en su conjunto termina en el año 1897.
Entre 1900 y 1905 se construyen los docks o las barracas que iban a contener las mercaderías que eran bajadas directamente de los barcos. Se construyen 4 por dique, 16 edificios realmente impactantes y muy llamativos. La empresa que la hace es una empresa inglesa, de ahí la peculiaridad de que todos los edificios fueron construidos con ladrillos a la vista, muy al estilo de ese país. En Puerto Madero había 16 docks, que eran 16 edificios de gran dimensión del lado oeste de los diques, que fueron depósitos. Todavía en la década del 60 funcionaban como depósitos portuarios. Al quedar desafectado el puerto de Puerto Madero como puerto, porque era antieconómico su funcionamiento, estos edificios entraron en abandono, entraron en deterioro. Bueno, el principal problema que uno se encuentra en casi todos los edificios antiguos donde uno tiene que intervenir es la falta de documentación. No se sabe qué es lo que hay hecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es un relevamiento de las estructuras, lo cual no siempre es sencillo. En las estructuras metálicas es más fácil porque se ven, están a la vista, se pueden medir. Las estructuras de hormigón son más complicadas porque tienen hierro adentro que uno no sabe qué hierro es ni cuánto, y porque tampoco se conoce la calidad del hormigón. Entonces hay que sacar muestras, estudios, medir, relevamientos y demás. Lo mismo pasa con las bases, las fundaciones del edificio, que uno no las conoce, entonces se hacen agujeros y se determina. En este caso particular, los docks de Puerto Madero no tienen todos el mismo tipo de estructura. Hay algunos que eran de estructura metálica con entrepisos de madera y otros que tenían estructura de hormigón. Apenas comenzado el siglo XX, ya se dan cuenta que Puerto Madero es obsoleto. Parece increíble, recién terminado y ya obsoleto. Esto obedece a una simple circunstancia. La expansión del comercio mundial provoca la necesidad de construir buques cada vez más grandes, más rápidos. Se termina la transición de la etapa del buque a vapor y ya este comienza a reinar en una forma absolutamente predominante por sobre los buques de vela. Ahí, la Argentina, en medio de una expansión económica realmente muy importante, también se ve en la necesidad de adecuar las nuevas instalaciones de este puerto obsoleto. Es por eso que se revisa y se vuelve a retomar el original proyecto del ingeniero Huergo, construyendo lo que hoy conocemos como el Puerto Nuevo de la ciudad de Buenos Aires. Puerto Nuevo comienza a operar en la década de los años 20. A partir de ese momento, Puerto Madero llega a la decadencia, hasta los años 60, donde se cierra definitivamente. El otro cambio importante sea el de la velocidad del cambio científico-tecnológico, que con la aceleración del cambio, sobre todo tecnológico, todo lo que tiene que ver con la actividad nuestra, es tan rápido que las maneras de construir pasaron de ser parte del saber de los arquitectos a ser parte del problema a resolver. Yo creo que hoy, con el cambio, la aceleración del cambio, que se hace cada vez más rápido, la solución tecnológica pasa a ser parte del proyecto y debe ser resuelta con el proyecto. Y esto implica una forma distinta de encarar los proyectos y además tiene que ver también con una manera distinta en la cual hay que encarar la enseñanza, donde es muy importante conocer ciertos principios básicos, casi científicos básicos, como para poder encarar los problemas que tienen que ver con la construcción, con la materialización, para tener coherencia
Yo creo que hay una ética del diseño en la cual debe haber una coherencia importante entre el proyecto y la forma en la cual se construye. Desde el Masterplan se contempla incluso la apertura de nuevas calles y avenidas, amén del reciclado de las existentes, pero con una característica muy particular. Luego se bautizan las mismas con el nombre de insignes mujeres de la historia y la cultura argentina. En este caso en particular, este edificio tiene bases que son como unos pilares de mampostería. Hay una piedra en el suelo, enorme, de granito. Sobre eso se levanta un pilar de mampostería de aproximadamente 1 metro por 1 metro, 1 metro 20 por 1 metro 20. Arriba vuelve a haber otra piedra de granito y sobre esa piedra de granito empiezan las columnas de hormigón, que son las que vemos en todo el edificio. Son en general, en este caso, estructuras muy fuertes porque estaban preparadas para cargas portuarias. Eran depósitos completamente abiertos, sin paredes intermedias. Y esos patios que ustedes vieron cuando entraron no existían. Este era todo galpón. Entonces, bueno, se hizo ese relevamiento, se hicieron planos de lo que había y a partir de ahí empezamos la interacción con los estudios de arquitectura a ver, bueno, qué es lo que querían que fuera el producto final de esto. Entonces, bueno, se hicieron todos esos estudios y en este caso en particular, esta obra había sufrido durante su uso como depósito portuario, según los contaron en ese momento, habían depositado acá en el sótano, y algunos rastros vimos de eso, unos tambores de sodio que habían traído. El sodio es terriblemente combustible, casi a nivel explosivo. Tanto fue así que el edificio, exactamente acá abajo donde estamos, en el subsuelo, se produjo aparentemente una explosión y es casi como que el edificio se levantó por el aire y volvió a sentarse. Estamos hablando de milímetros. Eso hizo que toda la pared sur fuera prácticamente reconstruida con ladrillos que se consiguieron iguales porque estaba totalmente reventada hacia afuera y rajada con mucho deterioro, ¿no? La mayoría de los edificios de poca altura fueron consagrados en este caso para oficinas, algunos pocos para vivienda. En cambio, la proporción se invierte cuando hablamos de los grandes rascacielos. La mayoría son edificios de vivienda. Como por ejemplo, a mis espaldas vemos las Torres Renoir, una de ellas la más alta de la Argentina, con 175 metros de altura. Por supuesto que todo lo que ustedes ven acá es absolutamente nuevo y es construido después por cada uno de los usuarios. Esto se comercializó como loft vacíos y la única pared que había es esta que está acá atrás mío y la del fondo allá. No había baño, no había nada, solo conexiones de luz, de agua, de cloaca y demás, y cada uno de los que estamos acá nos hicimos el interiorismo. Nosotros pensamos que era mejor dejar un poco el espíritu del edificio original. Hay gente que ha tapado todo con Durlock y ha hecho departamentos modernos en edificios antiguos. Bueno, son criterios que podemos compartir o no. Como otras de las formas de preservación del patrimonio histórico del lugar, se decidió conservar las originales grúas que servían para la carga y descarga de los barcos anclados en estos muelles. Y nos planteó un verdadero desafío, porque cuando empezamos a trabajar en estos edificios, Puerto Madero estaba en total estado de abandono. No era solamente los edificios, sino que eran las calles, era la vialidad, era el espacio público.
Cuando me invitaron a venir, vinimos y estuvimos exactamente en este piso, en este lugar, en este balcón, que era un horror, estaba lleno de ratas, era un lugar absolutamente abandonado de la ciudad, pero espantoso. Y bueno, y tratando de respetar la estructura, respetando sí la masa de ladrillos exterior, cambiando carpinterías, interviniendo en las cabeceras y en los accesos, fuimos trabajando en la recuperación de estos edificios, que implicaba al mismo tiempo una refuncionalización. Dejaban de ser depósitos para pasar a estar por personas, ya sea trabajando o viviendo. Como parte del gran desarrollo inmobiliario de todo el barrio, vemos como también distintos hoteles se afincaron en él, como el Hilton, el Sofitel, o el que está a mis espaldas, el edificio de ladrillos a la vista, el famoso Hotel Faena, considerado el más caro de Latinoamérica. Entre otros emprendimientos, también encontramos el asentamiento de la sede de la Universidad Católica Argentina, que dispone de dos de los dock ubicados en el dique 1 de Puerto Madero. Y el último que hicimos, que era el más complicado, que es justo donde llega la autopista 25 de Mayo, nos planteaba un problema complejo porque el edificio había sido demolido en sus dos tercios para pasar por ahí con una autopista, que después no se hizo. Entonces, nuestro desafío fue el reconstruir el volumen, y la decisión fue reconstruirlo dejando el sector existente con el lenguaje de 1910. Y el sector nuevo lo hicimos con lenguaje contemporáneo. Entonces, tenemos una cabecera de la mampostería de 1910, muy pesada. Después tenemos todo un sector que es de vidrio, que lo fuimos enmarcando en una cuadrícula de perfiles de hierro fuertes, que tienen bastante que ver con el clima portuario, y rematamos el otro extremo también con una masa de ladrillos, acompañando la masa de ladrillos del sector existente, pero tratada esta con un lenguaje arquitectónico contemporáneo. El crecimiento del barrio es constante. Hacia el sur, sobre el dique 1, están los nuevos emprendimientos. Edificios de oficina, centro comercial, edificios de vivienda, un hotel y centro de convenciones. Son los nuevos emprendimientos que abarcan el desarrollo de casi 1 millón de metros cuadrados de nuevas edificaciones. Se fueron desarrollando en paralelo dos trabajos. Uno, el desarrollo de un master plan para desarrollar las áreas nuevas de Puerto Madero, sobre todo en el lado este de los diques, y se promovió la recuperación y refuncionalización de los docks que estaban del lado oeste. Vemos un verdadero ícono de todo Puerto Madero, el Puente de la Mujer, donado por un empresario de la zona, Alberto Lorenzo González, como muestra de gratitud a la ciudad de Buenos Aires. El diseño fue encomendado nada más y nada menos que al famosísimo arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava. Acá hubo como una, yo creo, una política bastante inteligente de sumar los esfuerzos del sector público con el sector privado. Entonces, la corporación, que es una empresa pública, cuyo capital accionario es por mitad desde el Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, llamó a licitación
para vender los galpones para que fueran desarrollados por privados. Pero como condición para la venta, en las licitaciones se presentaba un proyecto. Entonces, la corporación elegía el proyecto y después recién pasaba a la oferta económica, con lo cual trataba de garantizarse que el resultado de del desarrollo urbanístico que estaban emprendiendo fuera el que ellos buscaban. Se venden los terrenos y los docks estos se venden a privados y unos clientes de nuestro estudio compran este dock, el 5 y el 6. Así es como llegamos a este contrato, que en realidad los edificios son gemelos, o sea que trabajamos sobre este primero, que fue el primero que se habilitó en Puerto Madero, y después trabajamos en el de al lado. En realidad, de los docks, lo que mantuvimos fue la estructura y todo el cerramiento exterior de mampostería maciza de gran espesor. Pero a partir de ahí rehicimos tanto las cubiertas como todas las instalaciones, con lo cual rehicimos además, al hacer el proyecto ya se armaron nuevos núcleos circulatorios, ubicamos las escaleras de incendio de acuerdo a las normas contemporáneas, se hicieron las instalaciones de acuerdo a los requerimientos de hoy, la cubierta también está hecha de acuerdo a los requerimientos actuales, con lo cual pasamos un poco como decíamos al principio, ¿no? Respetamos la lógica del edificio, respetamos su volumetría, respetamos el aspecto global, pero generamos las condiciones como para que se pueda usar para otra actividad, que económicamente tenga sentido y que además responda a los requerimientos de hoy. Nosotros tomamos la decisión de construirlo con lenguaje contemporáneo porque nosotros pensamos que lo que construimos hoy debemos hacerlo con lenguaje contemporáneo. Entonces, somos respetuosos de lo que existe, buscamos que lo que construimos con lenguaje contemporáneo sea respetuoso de lo que existe y trate de integrarse. Pero creo que de ninguna manera no tiene sentido hoy imitar lo que se construyó hace 100 años con la forma de construir de hace 100 años. Entonces, lo que hicimos fue construir como se construye hoy, con un lenguaje como es el de hoy, pero que al mismo tiempo se integrara e integrara en una forma única el sector que estaba construido como preexistencia. El antiguo Puerto Madero, el puerto original de la ciudad de Buenos Aires, hoy convertido en el barrio número 48, completamente urbanizado. Un conjunto de edificios construidos con otros fines.